Hola, hola mis amores. Bueno, pues os traigo aquí una comprita semanal, aunque bueno, igual me dura un poco más de una semana, pero bueno, os lo voy a enseñar. Deciros que esta vez he decidido ir a comprar al Lidl. Solo al Lidl, quiero decir. Porque quería probar, porque siempre hacía como que la compra grande en el Mercadona y cuatro cositas que me gustaban del Lidl. Bueno, pues esta vez al revés. Voy a hacer la compra grande en el Lidl. Y luego os explicaré porque luego tengo que volver al Mercadona porque hay cosas en el Lidl que no hay. Claras de huevo no hay. No hay yakisoba para hacer los noodles o los ya te como. O sea, bueno, no hay ciertas cositas. Entonces, bueno, lo que sí que me he propuesto es que para la siguiente semana que compre voy a ir a Carrefour, por ejemplo, para ver así valorar. Pues ¿dónde ahorro más? Porque últimamente las compras en el Mercadona me salían por ciento y pico euros y al menos hoy en el Lidl han sido 82 euros. Entonces, pues bueno, si consigo ahorrar algo, aunque sean 20 euros, bienvenidos sean. Bueno, os voy enseñando. Esta vez la comprita es saludable o lo más saludable posible. Si hay algo que veis que no es del todo correcto, pues contadme lo que quiero aprender. Pero yo en realidad, pues eso, si no tengo cositas en casa malas, no tengo la tentación. Así que pues mejor no comprar nada. Total, que mucho era de reposición, de reponer, porque no tenía nada de nada. Sí que tengo arroz en plan para hacer paella o arrocito de este amarillo. Y eso sí que tengo, pero integral, por ejemplo, no tenía nada. Y me gusta tenerlo porque siempre hago así para acompañar con cualquier plato y me gusta mucho. Vamos, yo prefiero el integral que no el normal. Así que pues compré. Compré el pan este, que es el campeón del mundo. Lo había comprado ya hace 15 días en Mercadona. Pero muchos me decíais que también había en el Lidl y que estaba aún más rico. Entonces, pues dije, voy a probarlo porque el de Mercadona, lógicamente, me gustó mucho. Yo lo corté así en plan finito. Y yo esto, pues lo voy congelando y luego lo voy sacando en plan para. Pues eso, pues para alguna manera para desayunar o para si quiero cenar alguna tostada así con jamón o con tomate o con aguacate, pues va fenomenal. También me he viciado mucho a esto, pero no compré porque aún tenía esto. Esto me encanta. O sea, tiene un sabor súper rico. Es pan de centeno integral. Tiene un sabor súper rico y encima sacia, de verdad. Porque yo hay veces que por las mañanas tenía que tomar varias tostadas y con esto, con una sola, me llega ahí. Una de estas. Las pongo en la tostadora y de verdad súper rico. Así con un tomate de la huerta rojito, rojito, madurito con jamón serrano, espectacular. Bueno, ya sabéis que yo siempre tiro por esto. A mí me encanta esta carne picada y esta vez también quiero hacer algo así con berenjena y demás. Lo que estoy viendo, que debe estar como agujereado o algo, porque mirad, o sea, no está el vacío vacío. Así que básicamente lo haré hoy o mañana porque. Pero esto está así de ahora, ¿eh? Porque antes no estaba así. Igual fue en la bolsa que se rajó con algo. Pero bueno, eso, que esta carne picada de Black Angus está súper rica. Y eso, pues haré como una lasaña con berenjena y demás, que últimamente nos encanta. ¿Cómo se llama? Que no sabe el nombre. Bueno, ¿sabéis lo que digo, no? El plato este griego. ¿Cómo se llama? Musaca, musaca que no me salía. Bueno, también, pues eso, jamón serrano con alguna tostadita así que me encantan. Y el pavo este también, que sabéis que no me puede faltar porque está súper rico. Tiene 93% de pechuga de pavo. Y pues bueno, así alguna merienda o desayuno, pues muy bien. Ay, Dios mío, mirad lo que ha pasado aquí. Ostripedrin. Esto es la lista de la compra. Lo que viene siendo que igual no os puedo poner. Los precios, porque claro, con esto mojado, bueno, lo dejaré ahí secando y si se seca, bueno, si veis los precios por ahí puestos, será que lo he conseguido, si no, pues nada, madre mía. Bueno, lo voy a poner aquí. Pues ya lo siento, oye, claro, es que está lloviendo aquí. De hecho, hoy por la mañana, según me levanté, os hice un stories para Instagram, que por cierto, os lo dejo por aquí, por si no me seguís, que por ahí estoy más al día a día. Y os dije, madre mía, lo que llueve aquí, tal, contadme en vuestra ciudad. Bueno, pues algunas me decís que un solazo, que para qué otros, con un calorón, qué tal. A ver, aquí frío, frío, de momento no hace. Ahora, lluvia, mares, pues sí. Así que, pues bueno. Uvitas de estas que a mi Florina le encantan, así sin semillas. Champis también, que ya tenía ganas.
Mira, esto es para probar. Yo la verdad que en mi vida lo he probado, si lo he probado no he sido consciente, pero bueno, el queso este, ¿cómo se llama? Tipo cottage o requesón. Pues eso, en plan para hacer alguna tostadita así con también tomate de la huerta y eso, dije, voy a probarlo, a ver qué tal. Cogí quesitos de estos para echarle, a ver, yo sé que no son muy saludables, pero realmente para echarle uno al puré, porque ahora ya como empieza el fresquito y demás, pues aparte de cuchareo en plan de lentejas o alubias o garbanzos que a mí me encantan, pues también en plan puré. Y yo al puré me gusta echarle pues uno de estos para que quede así más cremosito. Y pues bueno, queso de este también, de Abarty, que me encanta. Y bueno, no lo comemos siempre, ya lo sabéis, pero bueno, para tenerlo sí que me gusta. Cepillos de dientes que tenía que renovar, y este lo vi de oferta, que venían pues dos de regalo y salía mejor de precio este que otro, así que dije, bueno, así ya tengo ahí. Bolsas de estas de congelación, lo que pasa que estoy viendo ahora que son igual enormes, porque son 3 litros. Bueno, es que tampoco las vi más pequeñas, las que eran pequeñas eran de Zip. Y claro, son más caras y tampoco quería, pero bueno, que me hacían falta cosas de congelado. Compré mogollón de frutita, eso sí, que también me quedan solamente manzanas, no tengo nada más. Bueno, y limones. Peritas por aquí. Que esta, por lo que vi en el nombre, ponía pera limonera. Nunca la he probado, pero me gustó porque es así turgente y a mí me gustan que no estén tan maduritas. O sea, me gustan más, más verdes. Compré plátanos, pero bueno, solamente 3. Y mirad, sabéis que me encanta a mí el champú este de Detox del Mercadona. Bueno, pues también lo ha traído el Lidl aquí. Lo hace uno, lo hacen todos. Y dije, pues voy a probarlo porque a mí el del Mercadona me va fenomenal. Y pues eso, para cabellos grasos va estupendamente. Este del Mercadona, de este del Lidl en concreto no lo sé porque nunca lo he probado, pero ya os lo contaré. Pero el del Mercadona es súper bien. También repuse pasta integral que no tenía. Mirad, cogí esta leche de, bueno, leche no, bebida de avena, también 0% azúcares, pues para probar, para hacer así un cafelito, porque ya. A ver, yo siempre adoré el café, me encanta el café, o sea, es una cosa tal. ¿Qué pasa? Que desde el embarazo, posterior lactancia y demás, pues hacía mucho tiempo que no tomaba yo café y la cafeína correspondiente. Entonces tomaba descafeinados, descafeinados. Pero ahora ya, en el trabajo, cuando me toca de tardes, pues siempre un café rápido con leche tomamos allí, ¿no? En el bosque cuando se puede, pero bueno, tomamos. Entonces al final, yo el primer día iba con miedo, en plan de ya verás tú, como me da taquicardia de las que me daban a mí, menuda gracia trabajando. Pero no, o sea, súper bien. Es verdad que eché poco, al día siguiente un poquito más, quiero decir, fui poco a poco y pues otra vez me vuelve a encantar el café. Entonces, como es mejor, pues echar este tipo de bebidas vegetales que no la leche entera, por ejemplo. Pues dije, voy a probar a ver si me gusta, porque yo sí que había probado con la de almendra, que bueno, está bien, me gusta la de almendra, pero dije, voy a probar la de avena por curiosidad, que es la que toma Mus, a mi madre. Así que bueno. Bueno, por aquí cogí una berenjena bien hermosa. Aún tengo otra ahí, pero es que quiero hacer con una la musaca que os decía y con otra quiero hacer como pizzas de berenjena, en plan cortarlas así, ponerle por encima, bueno, como una pizza, el tomate, el queso y demás. Esto lo cogí también, pues algún día nos entra así la pájara por la tarde, pues yo que sé, en el trabajo, en el parque o lo que sea, para tener. Por aquí garbanzos de bote, que los cogí para tener, porque últimamente me gusta mucho hacer, ya sabéis, arroz, bueno, paella o arroz amarillo, como lo queréis llamar, porque yo sé que hay veces que decir paella es como un insulto, porque alguna dirá, bueno, que la paella original no tiene garbanzos. Bueno, pues entonces, para no causar polémica, arroz amarillo, pues me gusta echarle garbanzos, porque ya os lo digo siempre, Juan, el marido de Estefanía, la de Happy Love Family, nos lo hizo así y es que me encanta, me encanta, me encanta, aunque yo luego me puedo hacer mis legumbres de cuchareo, pero el arroz con esto, o sea, me ha encantado. Entonces, pues bueno, lo cogí para hacer eso. Y es verdad que en el Mercadona sí que hay pequeño, en el Lidl no, pero dije, pues voy a hacer un arroz bien grande, hecho todo y que me dure para 2 o 3 días y tampoco me importa, o si no congelo. Aunque no quede mejor, aunque no quede tan bien el arroz congelado, pero realmente se me da para varios días, ya tengo la comida hecha, porque muchas veces, si voy de mañana, llego a casa a las 3:30, pues mira, si ya tengo la comida hecha y pues ya está, oye, al final. Y esto también lo cogí para probar, a ver, ya sabéis que yo, a mí por ejemplo el coco, en plan, comerlo así, me encanta. En yogur yo creo que es muy dulce, pero bueno, este es en plan natural y muy recomendable porque dicen que no tienen nada, dice base de soja. Agua, base de soja, base de coco, crema de coco. Bueno, pues a ver qué tal. Eso. Voy a probarlo en directo. Ya sabéis que yo soy así, tengo que probarlo.
Y así pues os doy mi opinión. Y eso, pues esto en plan con, pues con frutita o frutos secos y demás. Oye, genial. Mirad, mirad, que me he ensuciado toda, ¿eh? O sea, fenomenal, oye. Ya huele esto a coco, no sé yo. Está rico, ¿eh? Confieso que está rico. Confieso que no las tiene todas conmigo, porque yo pensaba que iba a ser así un toque dulce. No, está espectacular. O sea, he flipado, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Me lo recomendó una seguidora, Laura se llama, y muy rico. Y muy correcto, muy saludable, y esas cosas, es vegetal. Pues ves, a veces hay que probar cosas para saber si nos gustan o no, y sí, me gusta. O sea que, pues mira, así para una merienda en plan rápida, un desayuno y tal, pues muy bien, oye. Muy bien, hay que probar para saber, pero ves, muy bien, muy bien. Bueno, por aquí otra bolsita. Ay. No me puedo resistir, tuve que coger las mandarinas porque... Hombre, oler, huelen, pero no sé cómo estarán las de ahí, las del Lidl. Pero es que, como es la temporada ahora, a mí es que me gusta mucho y también a la Florina. Así que, pues bueno, repuse de todo. Esto lo cogí porque el otro día mi amiga, la Boyu, me mandó cosas que había algo de juguetes para los peques. Entonces, bueno, por si algún Rey Mago o Papá Noel o Santa Claus quiere algo, pues bueno, me lo cogí y para echar un vistazo. Claro, sale la cocina esta, que realmente ya la tenemos, del año pasado. Pero fijo que por ahí hay algo más que nos puede interesar. Mira, una máquina de café, una báscula de esas. Bueno, bueno, bueno. Fijo que algo nos interesa, ya verás. Bueno, kiwis. Voy por aquí una bolsa. Kiwis también, que nos encanta. El otro día hablando con mis amigas, con Susana y Cris, hago desde aquí una pregunta a ver cómo coméis el kiwi. Bueno, lo primero, si habéis llegado hasta aquí, escribid en comentarios kiwi, muy importante, así yo veo quién me aguanta, pues eso, durante el vídeo. Y luego la pregunta es, ¿cómo coméis el kiwi? Yo personalmente lo parto a la mitad y con cuchara. O sea, me encanta comerlo con cuchara. No concibo cortarlo en trocitos o en rodajitas, es que no, o sea, yo cuchara. O sea, entonces contadme, ¿lo cortáis o preferís con cuchareo como yo? Una chorrada, pero es que el otro día hablando era como, porque ahora con esto del virus y demás, no se puede llevar al cole cuchara, entonces claro, yo a la niña no le llevo el kiwi al cole porque la niña también lo come como yo, con cuchara, ¿no? Y entonces me dice Cris, mi amiga, no, pero yo sí que le llevo el kiwi a la niña, digo, ¿y se puede llevar la cuchara al cole? Y dice, no, nene, pero se lo pongo en trocitos, digo, pues fíjate, si soy yo tan... cuchara, cuchara, que ni había pensado que se puede trocear, que es obvio que sí, pero bueno. Bueno, por aquí cogí puerro, porque ¿qué sería un puré sin puerro? Yo no lo concibo. Tengo cebolla de la huerta y, esas cosas, y pimiento de la huerta y esas cosas, pero el puerro no me puede faltar, aunque hay veces también que tengamos de la huerta, pero me gusta tener porque es que tanto para sopa o para el puré, yo puerro. Saldrá por ahí el otro, porque compré dos tipos de chocolate para probar, de 85, y pues bueno, a ver qué tal, así para algún momento, pues lo mismo, con un poquito de yogur, yo se lo rayo, le pongo en trocitos, y bueno, pues para momentos puntuales, y ya está. Cogí las pipas, que igual es lo menos sano de toda la compra, pero bueno, para tener así un momento Netflix y demás, pipas agua sal, nunca las probé estas, así que ya os contaré. Leche entera para la Florina, que aún tengo por ahí otra, pero dije voy a coger por si acaso, no me llega, pues bueno, para tener. Cogí de esta carne que es de Pradera, que es de Galicia, y está muy rica, y así para hacer un guisito con fréjoles que tengo congelados, o guisantes, bueno, que también tengo, por eso no lo compré, pues con zanahoria, patatita y demás, pues me gusta mucho. Cogí por aquí esta lubina, que aún tenía, tengo otra congelada, entonces dije, voy a coger así, así tengo más, porque nos gusta mucho, la verdad. También tengo salmón congelado, ¿vale? Quiero decir... ya sabéis que cuando no compro es porque tengo, pero bueno, realmente la lubina no nos puede faltar porque nos encanta, nos encanta. Ah, mirad, por aquí sale el otro chocolate, este. 85% de los dos, ¿dónde está el otro? Aquí. Pues no sé. A ver, yo creo que tiene mejor buena pinta este, también creo que es más caro, pero quise comprar también el otro por ver y comparar si merece la pena pagar más o no. Más que nada porque como lo voy a comer poco, pues oye... por probar, aunque tiene muy buena fama los chocolates del Lidl, pero bueno,
Si puedo resucitar el ticket este, os pondré los precios aquí uno al lado del otro para comparar precios, ¿vale? Mira, también cogí esto en plan antojito, pues también momento Netflix, pistacho así 0% sal. Pues calabaza también para hacer así los purés y eso, nos encanta. Confieso que aún tenía congelado, pero dije, voy a coger porque es que en cuanto yo me pongo a hacer purés, ¡pum! En cuanto yo me pongo a hacer purés, pues no paro, entonces me gusta, vamos, que quería tener más. Por aquí brócoli de este también, porque, a ver, tanto para cocer así, comer, acompañar, yo qué sé, el pescadito, por ejemplo, pero también me gusta mucho en plan con los fideos, estos los fideos de arroz o los yakisoba, nos gusta mucho así la zanahoria y el brócoli así en plan al dente, que no esté cocido, pero nos gusta mucho. Mira, cogí por aquí estos ñoquis para hacer así con los champis, que esto tiene que estar pues súper rico. También cogí este queso fresco batido, que la verdad que hacía mil que no lo probaba. Y entonces dije, mira, también es sanito, así que vamos a tener. Y como no lo voy a probar, porque yo de aquella sí que recuerdo que me gusta, que me gustaba, vaya, pero ahora no sé. Buah. Es que a mí el ácido así de yogur me gusta mucho. Muy rico. Muy rico. ¿Ves? Hay que volver así a arreglar poco a poco estas cositas. Porque encima, pues luego son cosas que están muy ricas. Bueno, por lo menos a mí me gustan, vaya. Pero bueno, es como todo acostumbrarse. Aquí, calabacín. Cogí varios, pues para hacer puré. Y también otro porque quiero hacer los espaguetis estos de calabacín, coño. Pues eso. Con cualquier cosita por ahí. Ya os lo grabaré si queréis. Aunque bueno, no sé con qué. Si tenéis algún truco para que queden finitos así y poder hacer los espaguetis, contadme. No tengo la máquina esa, entonces bueno, a ver cómo improviso. También cogí yogur de este natural, también para tener, por si acaso. No sé cuánto durará esto de caducidad, porque bueno. A mirar por aquí. ¿Ves? Hasta final de noviembre, o sea que fenomenal. Yo cogí, por lo que os digo, porque hay cosas que igual compro ahora y luego. Hasta dentro de 15 días no vuelvo a comprar, porque he cogido varios así de lácteos. Pero bueno, para tener. También de esto me hacía falta ya, que no tenía. Por aquí compré una batata, solamente una batata, porque dije, bueno, voy a probar, a ver si tampoco nos gusta mucho. A ver, yo esto ya lo he comido otras veces, pero bueno, dije, voy a probar a ver también para Florina y todo. Y en plan para hacer así, pues tipo acompañamiento, como si fuera patatas, yo qué sé, al horno o en la freidora de aire, pero batata, que es más sanito. Y bueno, pues para acompañar también así con algún pescado o una pechuga de pollo, lo que sea. Compré este caldo para cuando haga la paella o el arroz amarillo también, que a veces lo hago con agua, pero cuando lo hago con esto, pues oye, le da un toque más rico y pues oye. Esto lo cogí también para el baño, que ya no tenía y me hacía falta, y es lejía perfumada. Ahí. Oye, huele. Huele fenomenal, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver si luego también deja el olor en el baño cuando se limpie y demás. Pero bueno, muy bien. Bueno, y por aquí por último compré este solomillo de pavo también, que no nos puede faltar porque nos gusta mucho. Y pues bueno, pues eso, para hacer, para acompañar con el puré o con lo que sea. Que lo que os digo, con todo esto más lo que tengo yo ahí. Pues oye, comemos toda la semana y más, entonces pues bueno, súper bien, así pues tenemos comida completita, sanita y cosas de la huerta súper ricas, también tengo yo patatas de la huerta, ya sabéis, tengo huevos de las gallinas propias, así que también alguna tortillita pues en plan casera caerá. Y nada, esta es la compra de esta semanita, que pues eso, que espero que os haya gustado, que por supuesto, si conocéis más cosas así en plan. Sanitas, que digas, no tenéis que probarlo, que fijo que te encanta, pues contarme. Ah, bueno, no voy a despedir aquí el vídeo. Voy a ir a comprar dos cosas más que me hacen falta del Mercadona porque en el Lidl no había. Os lo grabo y luego ya me despido, ¿vale? ¿Qué os parece? Claro, no quería ir al Mercadona, me quería ahorrar ir pues para no subir ya de 82 euros, que ya era buen precio, ¿no? Pero realmente me hacen falta esas cosas sí o sí. Así que, pues nada, voy y luego ya me despido. Nada, eso, no me enrollo más. Voy a recoger esto y a comprar el Mercadona. Bueno, aquí estoy de vuelta con las cuatro cositas que he cogido en Mercadona y al final fueron 14 euros. O sea que al final, con todo, pues 100 euritos, lo que yo decía. Pero la otra semana que compré, o sea que hice la compra grande en
en Mercadona fueron 130 euros, creo, ¿eh? Es que si te vas a comprar mucho pescado y tal, esta vez porque ya tenía, pero si te vas a comprar mucho pescado y mucha carne, sube exagerado. Entonces, bueno, lo que os digo, ahora aquí es poco a poco haciendo como se pueda. Bueno, lo primero que compro es esto del Mercadona que ya no tenía, me hacía falta, me encanta. Es el multiusos potente que yo utilizo para el baño, tanto para limpiar el váter, la ducha, cuando se queda así alguna rayita de agua, le das, lo dejas actuar un minuto solo, le pasas la bayeta húmeda y os prometo que no hay ni mancha ni nada. O sea, es que es brutalísimo. Lo estoy utilizando añísimos, me encanta y lo súper recomiendo siempre. Ya lo sabéis. Bueno, también cogí esta masa del Mercadona, que está súper rica. Tiene cereales, tiene espelta, quinoa roja, amapola, salvado y chía. Y está súper rica, queda súper crujientita. Y pues bueno, así para algún día, pues bueno, ven aquí dos, o sea que fenomenal. ¿Qué más? Tampoco encontré esto en el Lidl. Y pues hombre, no voy a comer patatas todos los días, pero algún día que quiera hacer, pues igual esto me dura para 3 veces, ¿sabes? En plan, para comer unas poquillas. Pero para tener ya hecho, le pegas un salteado en la sartén rápido. Bueno, lo lavo antes bien, 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 lo seco, un salteado en la sartén y pues mira, unas patatas así ya cocidas, pues apañadas, por lo que os digo, por comer algo rápido de cuando llegas a trabajar, pues eso. Esto con un filetito y ya está. Bueno, ¿qué os digo? Recibí hoy un mensaje, hoy es sábado, pero recibí un mensaje del colegio de que, pues, mira, me estoy rascando solamente de pensarlo, pero vamos, que aquí en casa no hay nada, pero nos han dicho que, bueno, que hay pues algo de piojillos por la clase de la Florina. Entonces os voy a coger esto por probar, que tiene árbol de té, cuasia amara, que eso es lo que es, y vinagre, y entonces esto es bueno así para los piojos. Entonces dije, pues hoy nos toca frotis frotis, y pues eso, para evitar, porque yo a ella, vamos, ni a mí ni nada, no tenemos nada, pero pues eso. Dijeron, este finde es buen momento para hacer la prevención, así que nos ponemos a ello. También claras de huevo no había en el Lidl, que de hecho le pregunté a una chica que la conozco, que trabaja en el Lidl, y me dijo, no, no, aquí no hay. Total, que dije, pues bueno. Así para alguna mañana que quiera hacer un bizcochito o algo así en plan rápido, o una tortilla para no poner tantos huevos, pues bueno. La salsa teriyaki, que no nos puede faltar, que me encanta, así para hacer esos noodles y demás, súper rico. Bueno, también os enseño estos, ¿cómo se llaman? Noodles de arroz, que están súper ricos, así para poner con esto. Y pues eso, la salsita esta que os decía, nos encanta, muy rico. Bueno, ¿qué más por aquí? Bueno, me acordé al verlo, no le he comprado ningún zumo a la Florina, así que bueno, esto que dure para 15 días, ella ya lo sabe, pero bueno, se lo cogí porque a veces pues le gusta tener a la pobrina. Eso tampoco lo encontré en el Lidl, solamente había el típico hilo dental, pero esto es como un hilo que viene como un arco que viene así, y pues para agarrar me parece más fácil que no con el hilo así. Y pues bueno, para limpiarse ahí los dientillos. Vale, ya está. Ah, bueno, que no os enseñé antes, garrafa de agua que compré esta en el Lidl. Esto fue en el Lidl, que nunca he probado ese agua, pero bueno, como pensaba no ir al Mercadona, la cogí ahí. Ya os contaré a ver qué tal este agua, porque para mí el agua sí que tiene sabor. Y a nosotros nos gusta realmente, bueno, a mí, que yo soy la tutismiquis del agua, la garrafa esta que siempre cojo de Fuente Dehesa o algo así, del Mercadona. Pero dije, voy a probar esta, pues si acaso algún día pues dejo de ir al Mercadona, aunque por ciertas cosas que me gustan, seguiré yendo. Y aparte que sale bien ese precio de la garrafa. Pero bueno, eso, que me enrollo. Y también compré el papel este absorbente de cocina, el típico Jumbo. Pues eso, luego otra cosa que hice ahora mismo fue ir al Decathlon, que está cerca del Mercadona, y compré pues unos leggings que me hacían falta ya y no tenía, y unos calcetines que venían aquí 3 pares, pues bueno, una tontería, pero ya que fui, os lo quería enseñar. Total, que eso. Ahora sí que sí, ya ha acabado la compra, ¿vale? Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que por supuesto, gracias por todo vuestro tiempo y vuestro cariño siempre, porque sois geniales y siempre, pues eso, me seguís incondicionalmente, me veis mis vídeos, me apoyáis, me mandáis mensajitos y me encanta, me encanta. Así que bueno, pues eso, que si os ha gustado el vídeo de hoy, darle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien, que un besazo muy grande, que os quiero mucho este siguiente vídeo. ¡Chao!